Esta serie documental dirigida por Brian Nappenberger se centra en el trágico asesinato de Gabriel Fernández, un niño de ocho años. La historia explora los juicios públicos de su madre, de su novio y de los trabajadores sociales que debían protegerlo, además de cuestionar la eficacia del sistema de protección infantil, pues muestra cómo las agencias gubernamentales estadounidenses pueden fallar en su deber de proteger a los más vulnerables. Es una obra impactante que combina elementos del crimen verdadero y del drama, ofreciendo una mirada profunda y crítica a las fallas del sistema. Acompáñenos a revisar qué tan lejos o cerca estamos de esta realidad en compañía de la doctora García Lesteins-Vega y nuestro conductor Diego Guerrero. Ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a tocar uno de los, más, de los temas más sensibles, más importantes dentro de una sociedad y que muchas veces no visibilizamos. El día de hoy vamos a hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en torno a una serie que nos pone a reflexionar. Que nos sensibiliza, y me refiero a Justicia para el Pequeño Gabriel, y para ello nos acompaña una destacada catedrática de la Facultad de Derecho, quien precisamente ha trabajado mucho estos temas, y me refiero a la doctora Graciela Estaines. Querida Graciela, bienvenida el día de hoy aquí a Cultura del Derecho. Muchísimo gusto, muchas gracias, un privilegio la invitación y, y sobre todo darle espacio a estos temas tan, tan relevantes, Diego. Muchas es gracias. un tema poco estudiado en la facultad, es un tema de gran importancia en nuestra sociedad. Yo siempre digo que en los grupos en situación de vulnerabilidad, probablemente yo no sea, nunca he sido indígena ni vaya a ser indígena, tampoco voy a ser mujer, este, quizá no pueda entrar en una situación de discapacidad, pero es diversas cuestiones. Pero el tema de la niñez, de ser niños, niños y adolescentes, todos hemos transitado por ese espacio y en nuestra sociedad a, a la vez es un tema poco estudiado, poco atendido principalmente con una palabra que se utiliza mucho, que es bajo el adultocentrismo, no que todo gira en torno al adulto y no vemos este tema tan prioritario y de gran interés, pero más allá. Yo creo que esta serie que tú nos traes nos mueve muchas emociones porque es dañar la parte más sensible que puede llegar a tener, que es precisamente lastimar a una persona que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad frente pues, a esta niñez. Platícanos por qué nos traes esta serie al programa y qué ha sido los elementos más importantes que detectaste. Es una serie que tienes que tomarte con mucha, mucha responsabilidad, mucha seriedad y sobre todo en un cierto estado de ánimo, porque realmente es brutal. Es, eh, es eh, la realidad puesta en nuestros ojos de una manera eh, totalmente transparente. Hay unos picos muy fuertes en los que yo digo que hasta tiene uno que tener su infusión al lado porque es, es cruda. Y entonces eh, muchas veces pensamos que el entretenimiento tiene que ser pues superficial, ¿no? Hay una persona que me decía, mira, depende de cuántos litros de sangre caigan por minuto, es si me gustó o no me gustó, eh, tipo Rambo, tipo uh -huh. estas violencias que pues las vemos lejanas en los conflictos bélicos, ¿no? Vemos Ucrania, vemos eh, estos Azerbaiyán, estos conflictos como muy lejanos o como película de, de ficción. Pero en este caso, las violencias múltiples contra niños, niños y adolescentes eh, son todos los días y nos pasan a veces tan eh, desapercibidas que yo sí creo contigo que es un tema en el que no deberíamos nadie dejar de hacer sensibilización. No solo porque todas y todos fuimos niños, uh -huh. sino porque ahí empieza la conciencia de los derechos. Ninguna persona que no tenga claros sus derechos, que no los pueda nombrar en las acciones de la vida cotidiana, no los va a poder defender. Y esto lo eh, investigamos en una de las investigaciones pioneras más importantes con la doctora Graciela Rodríguez Ortega en el año 2000. Hicimos una muestra enorme a nivel nacional y eh, lo primero que salió en el modelo, cuando nos preguntábamos por qué la gente obedece o por qué la gente cumple la ley o las normas, pues primero porque las conoce. Entonces, si no las conocemos, si no sabemos, eh, la investigación empírica con niñas, niños y adolescentes nos indica que ellos mismos no pueden nombrar todo el abanico de derechos que tienen. Y yo estoy trabajando algo que se llama derechos dominantes en el curso de vida, porque todos tenemos todos los derechos, pero hay unos derechos que son más importantes en una edad que en otra. Y hay unos derechos que van teniendo como una modulación, como en un ecualizador. Uh -huh. Y entonces hay que tenerlos muy presentes porque el daño que se hace en la infancia se puede revertir, sí. ¿Cuál sería Pero el no se quita, no ¿Cuál, se elimina. ¿cuál, perdón, ¿cuáles serían unos ejemplos de estos derechos que vamos teniendo en ciertas edades? Por ejemplo, por ejemplo en el caso paradójico de la campana de niñas, niños y de personas muy mayores, la escucha. Yo te diría, es el primer derecho y lo, no lo digo solamente yo, lo dice la CONAPRED, lo dice el INEGI, no se les escucha a las niñas y a los niños, no se les escucha y entonces ya diste por hecho que todo lo que tú estás decidiendo es por su bien, es para que estén felices, pero no se les toma en cuenta. Eh, si tú tienes un menú y nada más tienes cinco pesos, pues a lo mejor no le puedes ofrecer caviar. No, a lo mejor no le puedes ofrecer clases de violonchelo, pero ¿qué es lo que sí le puedes ofrecer? A ver, a mí me queda cerca el parque, y entonces solo lo quiero llevar al parque porque me queda cerca o porque me queda en los 10 minutos. Bueno, dentro del mismo parque puede haber varias actividades. Y entonces, a ver, ¿qué preferirías? ¿Esto o esto? No, te pones la pelota y te pones los, los patines, porque ya te compré los patines. Entonces, hay que escuchar. ¿Qué te apetece hoy dentro de tu margen? Porque no se trata de pedirle peras al olmo o de forzar a la gente en situaciones que no son viables. Entonces tienes que hacer lo que quieres dentro de lo que puedes. Ese sería un primer derecho. Pero, por ejemplo, la salud, la nutrición. La nutrición de niñas y niños, por ejemplo, empieza desde el embarazo el ácido fólico, el ácido láctico, una serie de cuestiones para que su cerebro y su sistema nervioso puedan estar bien formados. Entonces, hablamos, por ejemplo, de derechos predominantes, ¿sí? Eh, en el caso de ellos que todavía no pueden, por ejemplo, vete a cruzar el periférico solo en ciertas edades o decidir cuánta azúcar comer, uh -huh. bueno, son derechos en donde el consentimiento válidamente informado se tiene que empezar a trabajar desde el día uno. Ahora esta importancia digo yo aprovecho para mandar un saludo a mi hijo Emilio que tiene seis años y muchas veces detectamos que pues todos nuestros eh, miedos, nuestras inseguridades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, todo, todo lo que nos gira en torno a nosotros precisamente viene de la niñez. O sea, es, esa es la importancia que tiene de cuidar y de proteger a este sector de, de, de nuestra población, porque al final van a ser el resultado de todo lo que tenemos en nuestro entorno, de todo lo que vivimos, y creo que esa, esa parte tendría que ser prioritaria de prevención, incluso verlo, ¿no? Y nos traes una, la verdad, este tema de justicia para el pequeño Gabriel, eh, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a, tu, a tus manos? ¿Y, ¿Y de qué nos tra trata los temas que aborda? Y sobre todo las implicaciones legales que hay en torno al mismo, que también son muy dolorosas, frente también a algo que es una realidad y que este también es un mensaje para quienes nos ven, que muchas veces quienes violentan al menor no es el señor de la tienda, no muchas veces es quizá la persona más cercana quien puede lastimarlos. ¿no? Mira, eh, lo, lo parafraseas muy bien. Eh, tú puedes no golpear a ninguna persona, puedes no golpear a una niña o a un niño y sin embargo físicamente no tener ningún moretón, no tener, pero las heridas en la en la parte del autoconcepto, de la autoimagen, de la autoestima, efectivamente es lo que yo te decía, duran mucho tiempo si no te acompaña una red, si no te tienes personas que te que te vayan diciendo, "Oye, no, pues no te creas que eres tonta o no te creas que simplemente eso alguien que le dice, "No seas menso, cállate, no seas menso, ahorita no." Simplemente eso, tú vas diciendo, ah, pues yo soy menso, ¿no? Yo soy mensa. Entonces ya desde allí ya estás haciendo un daño indeleble eh, por en principio y durante mucho tiempo. ¿Cómo llega justicia para el pequeño Gabriel a nosotros? Bueno, desde el año 2000 tenemos un programa que nos ha costado mucho y lo queremos demasiado, es el Seminario Permanente Enfocarte, que es... Eh, el último sábado de cada mes hemos tenido una evolución importante y siempre procuramos tener temas de vanguardia, pero sobre todo temas sensibles y de grupos vulnerables. ¿Y qué más vulnerabilidad que la infancia? Y la adolescencia peor, porque en la adolescencia se enfrentan, se resisten y entonces los revictimizamos. Entonces... Eh, buscando el material siempre tenemos páginas especializadas, siempre tenemos páginas, por ejemplo, tenemos una cosa básica que es que mínimo tenemos que conocer la ficha de una película para pues tener idea de cómo se realizó. Siempre tienen millones de pesos de dólares detrás de estas producciones y yo no veo por qué el sector docente y los investigadores no podamos usarlo, uh -huh. entonces eso lo incorporamos en el seminario eh, permanente enfocarte que te digo es por zoom todos los sábados últimos nos pueden escribir para pedirnos los datos a inclusión y género gmail.com y entonces en el seminario tenemos siempre un texto siempre una serie y siempre alguna cápsula por ejemplo de música o de escultura o de cualquier otra eh, arte, ¿verdad? Museos, universidades abiertas, siempre ven a presentarnos el tuyo. Y ahí fue, ahí fue como encontramos esta serie, que eh, son varios episodios, uh -huh. pero yo sí les recomendaría eh, el uno, verlo con mucha tranquilidad para tomar nota. Y me parece que es el tres o el cuatro, que es muy importante para el gremio jurídico. Muy importante porque tiene que ver con la metodología con la que se hace el análisis de todos los errores en la cadena procesal, porque ahí empieza desde trabajo social hasta los altos directivos de los comités legislativos, pero sobre todo en estos aparatos que son las fiscalías y el agente en el que nosotros estamos centrados, que es el de primer contacto, que es el policía o la trabajadora social del DIF, que llega y que dice, como es derecho privado y el niño o la niña están dentro de la casa, no puedo hacer nada. Esto tendríamos que erradicarlo y los legisladores, las legisladoras, los tomadores de decisiones nos tendrían que estar escuchando. Porque, por ejemplo, nosotros sugerimos que se prohibiera el embarazo adolescente y lo que se prohibió fue el matrimonio adolescente. Cuando las, los adolescentes no se casan, sino que viven eh, juntos o con. Entonces, si no entendemos en qué clave es juzgar con perspectiva de infancia, metodológicamente, no vamos a poder llegar a las soluciones porque no nos damos abasto. La violencia intrafamiliar y social es nuestro verdadero uh -huh. caos, cáncer, y de ahí surge todo. Entonces, seis episodios, les recomiendo el primero, les recomiendo el que es metodológico, donde uh -huh. dice cómo usar las tecnologías, la inteligencia artificial. Y la propuesta concreta, donde haya violencia, si tenemos un vecino, una vecina que vemos al niño, a la niña muy retraído, estamos siendo cómplices si no hacemos nada. Tenemos que ir a denunciar, tenemos que ir al DIF, porque si no estamos participando. Dice Luther King y dicen otros eh, famosos literatos que para criar un niño se requiere una comunidad y para destruirlo también. Qué fuerte esta parte también que nos mencionas, también poner las antenas alertas, las instituciones a las que podemos acudir y sobre todo la importancia y la responsabilidad social que tenemos. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos aquí a Cultura del Derecho para seguir platicando sobre justicia para el pequeño Gabriel, sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes con la doctora Graciela Estalles. No se vayan. El abuso infantil abarca todos los tipos y formas de malos tratos físicos y emocionales que conduzcan a un daño real o potencial para la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad de un niño, niña o adolescente en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Lamentablemente, esta es una realidad actual que ha sido difícil de enfrentar en espacios que son denominados como seguros. La escuela, la casa y ahora el Internet. ¿Qué hacer en un caso de abuso infantil? La alternativa más sencilla es acudir a la instancia más cercana del DIF. No obstante, la Ciudad de México cuenta con la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Además, existe una modalidad digital con el sistema unificado de atención ciudadana en la que se puede realizar el reporte. Recuerda que denunciar es el primer paso para poner fin al problema. Niños felices hacen adultos felices y, sobre todo, funcionales. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando sobre este serie, esta serie, que es de Justicia para el Pequeño Gabriel, que es una serie que habla sobre la violencia, un caso que se puede vivir en muchos lugares, que es cotidiano, sobre la niñez. Y precisamente, esta es la pregunta que le quiero hacer a la doctora Graciela Staines, que es nuestra invita de Leado. Esta es una serie que se basa en Estados Unidos. Eh, sin embargo, podríamos pensar que esta situación que se vive en Estados Unidos hay una diferencia en México, también suceden estos casos en México, y los errores que se cometieron en Estados Unidos también los veríamos en nuestro país. Esta precisión que haces de la importancia del contexto es muy importante. Claro que tenemos que tomar en cuenta el contexto. Para empezar, eh, Gabriel pertenece a una población latina, uh -huh. eh, migrante. Y eh, sí es aplicable a los casos de violencia que sinceramente yo creo que en México aún los tenemos muy subregistrados y muy poco visibilizados. Tal vez que es una vergüenza pública y no queremos reconocer que está sucediendo, pero además estamos desbordados porque simplemente piensa, doctor, en el consumo de sustancias. Ya no digas cosas graves como drogas sintéticas pero el alcohol que es un problema tú sabes a cuántos niños les enchufan la el biberón con cerveza desde los primeros meses eh, esto ya es una violación de derechos y pues se generan se siembra el tema del de alcoholismo y de otras drogas y los. Eh, familiares que están inmersos en, estas, en este consumo de sustancias, pues empiezan por cometer negligencias de las más ligeras hasta las más graves. Uh -huh. Los niños no tienen estructura, andan sin comer a las 2, 3, 4 de la mañana. Entonces, lo que se ve en el caso de justicia para pequeño Gabriel sí llega a rayar. Con algunas patologías, si llega a rayar, y con un concepto que los teóricos llaman triangulación, pero esa triangulación la podemos vivir en todas las familias, absolutamente en todas las familias, porque eh, vemos cómo el pleito que tienes con la esposa, con el esposo, eh, repercute en que no quiero que veas a tu papá y mira a tu papá como me dice. Esta figura se retiró del código hace poco, el tema de la alienación parental, pero resulta que es algo muy frecuente. Claro. La alienación parental, repercutir tus asuntos de adulto con los niños. Es el peor error que podemos cometer porque a ellos es a quien más daño le hace no tener una autoridad, que es su padre y su madre. No es que yo quiero ser amiga de mi hijo. En este caso, la triangulación tiene que ver con que también tenemos un déficit enorme en, el, en la parte de derechos sexuales y reproductivos. Nos da un terror tremendo hablar de eso. Y en este caso hay una erotización de la pareja. La madre se victimiza ante la pareja y a través de esa victimización la recarga en la mm -hmm. criatura. Y entonces esto es algo que en este caso lo vemos en un extremo que no es poco frecuente, pero lo vemos en un extremo de tortura, porque es una serie donde el niño es torturado, eh, lo vestían incluso de diferentes formas para burlarse de él, y esto hemos tenido casos aquí en México, en el Cipina, que hemos dado asesoría y en otros eh, eh, psiquiátricos de padres que incluso tienen eh, pues mercado de... Eh, pornografía y de algunas otras cosas, y que los niños de muy temprana edad están expuestos a esos juguetes, a esas cuestiones sin ninguna explicación, y les estás haciendo un daño de por vida, no les estás permitiendo tener una sexualidad mmm, digamos saludable. ¿verdad? Sí, incluso yo me atrevería a decir que muchas veces, y este también es un mensaje para quienes nos ven, cuando el niño se empieza a tener a su amiga en la escuela tu noviecita, ¿no? Sexualizar a los niños desde la infancia cuando entonces les estamos transmitiendo que el único vínculo que puede haber entre un hombre y una mujer es un vínculo sexual, no un vínculo de, de un amoroso en el sentido, cuando es su amiga, ¿no? Y además ellos no entienden Mira, esa lógica, los dos ¿no? Lo extremos, doctor, porque también no les permitimos, una cosa es erotizarlos con tu eh, sexualidad uh -huh. y otra cosa es pues el tema de la masturbación muchas veces lo descubren temprano y los estigmatizamos de inmediato. Entonces tenemos unos vacíos tremendos ahí y mientras no los hablemos, por ejemplo, esto que dicen que no quieren que los niños y las niñas conozcan de sexualidad porque los van a empujar, no, los niños están sabiendo ah. muchas cosas. Lo que no están teniendo es el acompañamiento del adulto. Entonces, que el adultocentrismo determine qué y cuándo y cómo, pues ya es una violación de los derechos. Por ejemplo... Yo no voy a contar la anécdota porque es un poco larga, pero cuando mi hijo, uno de mis hijos, el mayor, empezó a tener alguna manifestación de algunas dudas, inmediatamente me fui a buscar textos en alguna librería del Fondo de Cultura, seleccioné algunos, lo llevé, le puse varios y le... Aquí están, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Ah, esto ya me aburrí, ya no. Pero en este caso de justicia para el pequeño Gabriel, se da el extremo justamente de que... Ambas personas pues tienen una personalidad eh, muy particular en la pareja y eh, la, la, la madre lo tacha al niño de malo, de mentiroso y las instancias públicas que llegan a tener contacto con la situación están totalmente manipuladas por la madre porque seguimos en este paradigma jurídico que hay que desterrar de lo privado y lo público. Entonces como ya está dentro de la casa yo puedo hacer lo que quiera con mis hijos, no. Uh -huh. Los hijos no son muebles, no son tu propiedad, ni son como dice Serrat, a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. No, no tienen que darte la satisfacción de ser como tú, tienen que ser como ellos únicamente decidan ser. Entonces, esta serie nos muestra mucho, pero sobre todo lo que a mí me, in, me interesa es poder eh, promover en la cultura jurídica el tema del uso de indicadores, porque siempre contestamos, oye, eh, ¿cómo te fue en la sexualidad? Ah, pues varía. Oye, ¿cuántos kilos de basura generas? Varía. Pues claro que varía, porque no lo has medido. Porque no tienes. Ay, pero es que no todo se puede medir. Todo se puede medir. Absolutamente todo. No con la precisión, no porque lo vayamos a creer a pie claro. juntillas, pero todo se puede medir. Por ejemplo, ¿cuántas kilocalorías consumen? ¿Cómo alimentaban a este niño? Por ejemplo, ¿cuánto potasio? ¿A partir de qué horas no debes darle azúcar, azúcar a tus hijos porque los tienes brincando como claro. chapulines y le dices, duérmete, duérmete? ¿O le quieres dar 70 instrucciones en dos minutos? Olvídalo, eso no va a suceder. Sí. Estás violentando sus derechos. Sí, esta figura de la responsabilidad que tenemos como padres, tú lo decías, desde darle cerveza, hasta ahora ha sido lo más fácil cuando un niño está... Este, in, inquieto, darle una pantalla para que se entretenga mucho tiempo. Entonces, sí creo que hay una responsabilidad que históricamente decían, parte de, las, de lo que tenemos que cumplir es prácticamente plantar un árbol, tener un hijo, y la realidad es que no todos necesariamente en esta enorme responsabilidad, que es un trabajo hermoso, sí, pero es un trabajo con mucha dedicación, con mucho compromiso, y que hay personas que efectivamente pueden decir, no quiero tener hijos, y es legítimo. Porque el otro, la otra cara de la moneda es traer a niños que son lastimados, que son violentados y que son descuidados, porque hasta el descuido es una violencia. ¿no? Perdóname que tome esto, pero hay varias falsas morales. Y eso de decir no, no, no queremos estar con la interrupción del embarazo porque la vida es la vida. Bueno, una palabra que no debemos de mencionar antes de nacer y de cortarse el cordón umbilical. No hay bebés, no hay hasta que no es independiente. Y entonces tenemos la doble moral de que viva pero después nadie se hace cargo de esa criatura claro. y es la calidad de vida de esta criatura lo que nos interesa. Este es el interés superior de la infancia, empieza por no discriminación y no violencias. Puntos concretos. Nos queda un minuto de tiempo, mi querida Graciela, pero algún mensaje que le quieras mandar a quien nos ven, algún cierre con el que quieras terminar este programa que ha sido muy ilustrativo. Les invito a tomar nota de justicia para el pequeño Gabriel y les invito a que, por favor nos acompañen en algún enfocarte, que nos manden sus dudas, que nos pregunten eh, de qué tamaño es la cucharada de, de, la, de los derechos que tenemos que hacer. Nadie nace sabiendo ser padre, necesitamos uh -huh. más escuelas de padres, necesitamos saber cuáles son las ventanillas y las que ya están saturadas, cómo destrabarlas y entonces pues que nos contacten, pero sí les invito a tener la constitución en su buró y a cambiar esos paradigmas de lo privado y lo público en materia del interés superior del menor. Cualquier funcionario público debería de entrar a una casa a revisar qué comida hay para la niña, para el niño, qué juguetes tiene, dónde está su ropa, si tiene un espacio limpio. Debería de poder entrar y eso es lo que estamos luchando en nuestra red salud y desarrollo adolescente para cambiar las leyes y que sean las leyes el primer escalón para poder respetar los derechos que van a durar durante toda la vida para alcanzar el desarrollo sostenible. Graciela, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Cultural Derecho y retomar este tema que es tan importante para nuestra sociedad y que se tiene que difundir. Muchas gracias, querida Graciela. Al contrario, muchas gracias y por favor respetemos este, este enfoque integral de niños, niñas. Y adolescentes, hay que cuidar los tiempos con las tabletas y, las, sí. y los dispositivos, hay que tener tiempos de familia en donde nos miremos a los ojos. Gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura y Derecho. Los martes, los martes también estamos en Radio Unam, en el 96.1FM, a las 4 de la tarde, en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de Canal 22. Hasta luego.